colaboradores. Un día, un momento de locura textual y parí esto. No sé de dónde salió la idea. Quizá el momento, la guerra de Ucrania, la maldad humana, la sinrazón de una existencia y de un mundo de locos. Y este fue el resultado. Me piden Oné y Carmen Gálvez que lo lea. Pues aquí está. Repito, un momento de locura textual. El resultado, juzgadlo vosotros. Navidad siempre, de José Francisco Díaz Salado. Creo que me llamo Ramón, pero no estoy muy seguro. Mi padre y mi madre me dicen el nenico y mi hermana, que es mayor que yo, me llama el imbécil. Vivimos en una casa que no está mal. Tiene incluso cristales en las ventanas y unas cortinas que parece frenan el frío que hace fuera. Es un invierno crudo. Mi padre llega siempre tarde, ya metida la noche. Se tambalea y huele a vino. Grita a mi madre y le dice que está cansado y que quiere la cena. Mi madre dice que bebe vino porque el agua le hace mal al estómago. Yo pienso que el vino le hace mal al resto del cuerpo, sobre todo a la cabeza. Porque cuando entra en casa se acaba la calma, la tranquilidad. Chilla, golpea todo y en alguna ocasión, más bien con frecuencia, se le va la mano y mi madre se lleva algún bofetón. Mi hermana también, pero ella dice gritando, «¡No he sido yo! ¡Ha sido el imbécil!». Hoy ha pasado algo inusual. Se han empezado a escuchar gritos y sirenas, y mucho ruido. Debe ser la celebración de la Navidad. Es 24 de diciembre. Esta noche cenaremos algo especial. Quizá patatas fritas y algún huevo. ¡Todo un festín! Pero no, no son cohetes de un castillo de fuegos artificiales. No. Son mucho más fuertes y empiezo a ver explosiones. Mi casa se sacude y empiezan a caer trozos del techo. Estoy muy asustado. Salgo a la cocina y mi madre está en el suelo. Al lado mi padre y mi hermana abrazada a los dos. Me acerco muerto de miedo y los llamo a gritos, aunque no creo que me escuchen. Hay mucho ruido de explosiones. Los zarandeo y noto una humedad en ellas. Me miro las manos y están rojas. Es sangre. ¡Mucha sangre! Salgo a la calle temblando, aterido de frío porque la casa ha quedado destruida. No llevo casi ropa. Estoy congelándome. Las manos me duelen y el corazón me estalla. Mi cabeza no sabe qué ocurre. Veo a la gente corriendo de arriba a abajo y yo en medio de todos, zarandeado, empujado. Caigo al suelo, me levanto, me dan golpes, me duele todo. Siento un dolor inmenso dentro de mi pecho. En mi interior hay una vorágine de sentimientos sin sentido. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. No puedo pensar. Tengo demasiado frío. Me cobijo en un portal que aún queda en pie y rezo a ese Dios que hoy nace. Pido que alguien me ayude. Pero las personas están enloquecidas, gritan y lloran. Lloran y elevan su voz al cielo. Dicen cosas como malditos, asesinos, no respetan ni la Navidad. Estoy quedándome dormido por el dolor y el frío. Un perrito se acerca temblando y me huele, con miedo. Su hocico húmedo me roza la mano. Extiendo el brazo y lo acaricio. Siento su calor. Parece que entiende mi dolor y se acerca confiado a mí. Se acurruca y me ofrece su tibio cuerpo como si fuera una pequeña mantita. Su latido se une al mío y nos abrazamos. Estamos así unidos por el destino. De repente se escucha una voz. Es una niña. Con una voz dulce, angelical. Grita, mamá, mamá, está aquí. Frida está aquí. No se ha muerto. La madre viene corriendo y dice, gracias a Dios, está viva. ¿Pero qué es esto? Es un niño, María. Un niño que ha quedado solo. La niña dice, aún nos queda un hueco en la cueva que hemos encontrado. Nos lo llevamos, ¿verdad, mamá? Sí, hija, nos lo llevamos. La niña toma en brazos al perrito y la madre me alza y me aprieta contra su pecho. Se quita la chaqueta y me la pone por encima. Me cubre de besos y me dice cosas muy dulces al oído. No me llama nenico ni imbécil. Me susurra palabras tiernas, cariño, cielo, pobrecito. Aquí está tu nueva mamá y tu hermanita. Y bordeando los escombros de esta terrible guerra, me llevan hasta su hogar. Voy soñando en una cueva, un asno, un buey, un ángel sobrevolando sobre el nacimiento. Es Navidad.